tarde, pues les tenemos a Tau de Test, que es un grupo de Legazpia formado por 5 chicos entre 21 y 26 años. Esperando toda la vida que nos caiga del cielo un productor, ¿no? Y como eso está muy difícil y viendo que todos los grupos más o menos como andan como nosotros, ¿no? Lo están haciendo ya, ¿no? Ellos se producen su disco y con esto les tiene muchas más ventajas para poder buscar actuaciones en plan más grande y tal, ¿no? Y la posibilidad también de poder entrar en una discográfica más fácilmente, ¿no? Entonces esa idea pues la tenemos en la cabeza. No queremos decir que lo vamos a hacer enseguida, ¿no? Porque vamos, tenemos que hacer preparar los temas y tal, ¿no? Y no sé, igual de aquí al año que viene igual preparamos ya unos cuantos temas para poder hacer ese disco. Bueno, pues vamos con El Tren, un tema que no está en la maqueta y bueno, la grabación ha sido hecha en el local de ensayo. Set the quality, set premiasco, ya que estiran un naigo.
Eta orduan ba antolatu zuten, pentsatu zuten antolatzea kontzertu, bueno, Enrico taldeekin kontzertu bat lortukin egon ginen, Sabotaje, Whittles, Matxinatu, Whittles. Beti alokatu egin zen, ekipoa. Egin ziren kontzertu gutxigo, ziren kontzertu igual potente gok, zen normalen ja talde hondi bat ekartzen bezuren, ba, eskatzen gendun presupuesto hortan ja sartzen zen ekip hori. Eta gero ja, ba, elkarten bidez, lortu gendun ekipoa erostea, baina baldintzen zen gaztetxean erabiltzeko zala. Osea, guk esaten genion egitxeri bertxuri egiteko, baina ben erabiliko gendun beti, ba, nahiz gure kontzertutako edo beste kontzertu batzuk egiten bazienek, guk jartzen genuen. Horrek ematen zitzen aukera bat talde gehiago ekartzeko edo errexago jotzeko. Zer zenun dirue behar ekipo bat ekipoa alokatzeko. Hori jabatzen duten. Eta talde txikik igual ez daukera aukera etortzeko ekipoa gatik, ba, etorri zuten. Eta gero, bueno, entzan ba, hori arazo bat diduakin gaztetxean. Eta benokera aukera egiteko... Bai, dirue behartzen eta... Bai, justo gainera Herriko talde gaten hor ingenetun de xente, ba, momentu hortan jotzeko ondo, zeu zekarabatuta, oza, momentu hona zen jotzeko, eta probatxatu bandun. Bueno, Ignacio, y para finalizar, ¿qué tema nos vais a echar? Bueno, el tema que presentamos ahora es, no está incluido tampoco en la maqueta y lleva por título El hombre que corta el viento, que no deja de ser una ironía, una forma de vivir.
ojos que miran de cerca, preguntando quién será la blancura de su cara. Habla siempre por los codos, no le gusta escuchar, la sonrisa se le escapa. Corta el viento y su mirada intenta provocar, se inclina ante el espejo. Poco a poco van pasando horas en la barra de algún bar. La noche es su aliada, no necesita más. Poco a poco van pasando horas en la barra de algún bar. La noche es su aliada, no necesita más. Del espejo. Poco a poco van pasando horas en la barra de algún bar. La noche es su aliada, no necesita más. Poco a poco van pasando horas en la barra de algún bar. La noche es su aliada, no necesita más. Y es una simple comparación de la vida, ¿no? O sea, una simple comparación de la vida. Mm-hmm.